está re bien, boludo, ¿viste? Parece un culo, boludo. Sí, ya aviso. Chinita comiendo su boxito de arroz. Qué onda, gente. Ay, estoy muy contenta de hacer stream acá. Siento como que se volvió a los viejos tiempos innombrables. Ay, gracias por esos beats. ¡Se suscribió! ¡Se suscribió alguien! ¡Se suscribió alguien! Lo pude notar. ¿Cómo lo pones más grande? Pude notar. Ahí está, mal que lo tuve. Ah, gracias, Sisa, que te suscribiste. Y gracias, Pame, por esos beats. Gracias, Pame. Es Paloma, mi bebé. Ah, Paloma. Pame, Paloma. Le decía cualquier cosa. Perdón, es que no vi bien. Perdón, no quiero. No quiero. Gracias, Palo, por esos bits. Gracias, Palito. Palito de la cena. Por alimentarnos. Mía. Y suena mía, ay, ay. Miedo, no hay bits. Siento que querés ir, pero te da paja. Lo siento, lo que siento. Se me la van con sí. Gracias, Santo, por esa suscripción. Anto, te amo mucho. Bueno, gente, estamos comiendo una sopita. Sopa que hice yo. Y Sofi me dijo que no tiene gusto a nada. Igual es verdad. No tiene gusto a nada, amigo. Es tipo agua con fideitos. Pero sin gusto a nada, literal. Gracias, Yane. Ya le puso las amo. Qué bueno verlas después de tanto tiempo. Gracias, espero que estén bien. Si estamos re. Tenemos que alejar el curso de la computadora para escuchar. Sí. El fideo, sí, son fideos como de estos cabellos de ángel. Voy a tener que bajar. ¿Qué puso? Oh. Volvimos a los viejos tiempos, solo que. ¿Sal o algo? Sí. ¿Sal? No, tráeme un cubito. ¿Cuadradito? También. Un cuadradito, sí. Volvimos a los viejos tiempos, solo que con el doble de gente la amo. Gente, es tremendo. Estaba muy contenta por hacer este tema acá. En serio, es como que acá yo me deschavo, ¿entendés? Me deschavo. No, entonces nada, estoy muy muy, muy contenta. Posto. Vuelve Gran Hermano. Hoy vuelve todo, gente. Es usted lo que no están preparados. Hoy vuelve todo. No saben. Hoy vuelve los Sims, hoy vuelve Gran Hermano. Hoy hay de todo. Estamos entrando en el proceso. Jaja, Mili regresando a su naturaleza. Sí, esta es mi naturaleza, gente. Esta es mi casa. Mi hogar. Mi dulce hogar. Bueno, gente, cuéntame. Gracias, Mili, por suscribirte. Te amo, Mili. Yo también te amo. También te amo. Bueno, cuéntame qué hicieron hoy. ¿Qué onda su finde? Cuéntame su finde. Me dije, ¿tras de esto el regalo? Mañana voy a comprar algunas cosas. Y va a ser alto, alto. Alto regalo. Y nada, vida sobre también, para ustedes. Gracias, Savage, por ese mood, digo, por ese cheer. Nosotros fuimos a ver a un amigo que cantaba hoy, con Nico, Dani y Sofi. Y después, nada, vinimos acá. Recaído ese fin de. ¡Ah! Y la llevé a Sofía a. ¿Cómo es esto? A lo digo. Andar en avioneta. Por su cumple. Eso hicimos el sábado. Te amo, mire, yo más. Que también lo grabé y lo van a ver en. En el blog. Gracias por esos church, por esos beats. Muchas gracias por esos beats, Piper. Los extrañaba, nosotros también.
extrañábamos mucho. O sea, como que prendíamos, no lo tenías que decir. Eso fue, lo dije, amigo, carajo. Y nada, eso. Gracias, Piper vs. Bitch. Post. No le digan a Sophie que lo dije porque se va a enojar. Pero nada. Gracias, Saber, por eso. Siento que están muy contentos. ¿Puede ser? ¿Está Sophie? Sí. Sí, muy. Los amo, amigo. Posta. Lo siento porque están tipo, así. Sí, te extrañamos. Los amo, gente, posta. No, en serio, estoy muy contenta de estar acá. Muy. Y me pone muy feliz que ustedes también estén felices de verlos acá. Che, amiga, ¿dónde se fue a hacer el cubo de hielo, boludo? ¿A Neuquén? ¿Tarda tanto? Dios. Falta Betty, Betty está en el cuarto. Ya está, falta Betty cuando estemos bien ahí arriba, tipo vibrando alto, que estemos deliradas, ahí seguramente entra Betty. ¿Dónde se fue, boludo? A hacer el cubo de hilo. La gente nos puso que extrañaba mucho los streams. De acá. Ay, los amo. Extrañaba mucho Gran Hermano, jugar a los Sims, todo eso. Qué lindo. ¿Qué juego me van a hacer? ¿Qué? ¿Qué juego me van a hacer? ¿Cómo que juego? No sé, siempre que me voy, viste que siempre que alguien se vaya. Ay, gente, ¿ustedes comían el cubito solo así? Sí, yo sí, amigo, qué rico. Vente, las amo un montón, ¿cómo extrañaba eso? Las amo, gente. Ay, te voy a hacer nada, amigo. Ay, qué rico el cubo. Parece perfecto. Un día estaba comiendo el cubo de hielo, en la casa de ¿cómo es esto? De Cande Díaz, ¿viste? Y me estaba por comer. ¿Cande Díaz? Sí. Y me estaba, sí, y me lo estaba por comer y me dice, ¿qué haces? Sí, me acuerdo. Yo le digo, ¿cómo que? Sí. ¿No te das cuenta? Todas las cosas que tiene eso para matarte. ¿No sabes los litros de sal que tiene? Yo le digo, no era mío. No era mío, déjame comer mi cubo de hielo. Digo, mi cubo de vegetales, en paz. ¿Ponemos música de fondo? Sí, amiga, estamos más. Sí, está remuerto. Gente, está remuerto el stream. Ah, gente, este va a ser picado stream, tranqui. Tranqui panqui. ¿Qué acabas de decir, amiga? Qué cringe. Va a ser picado stream, eh. Hoy se pica y no champiñones. Vamos a poner un tema nuevo porque esto es una sección nueva ahora. ¿Tema nuevo? Ahí está. Ahí nos vamos ambientando. Dice que es celosa, pero. Bueno. Gracias Lu por esos shares, los amo mucho, puso la de que tenemos mucho. Está doble. Eso está doble. La canción. Read me, después de comer eso vas a hacer 5 litros de pizza. Sofi, mañana a las 20. Gente. Gente, mañana saco mi primer video de YouTube. Ah, pero no sé por qué pensé que ibas a decir saco mi primera canción. Saco mi primer tema. No sé, estuvo mi primer video de YouTube. Así que nada, si quieren suscribirse. Gente, no saben lo que se vio. Está muy bueno, porfa. Metiendo expectativas. Tienen que verlo, amigo. Eco. Ah, ¿y eco? Porque se escucha de la compu y el micrófono. Ya fue, lo pongo desde acá. En serio va a estar muy bueno. Seguro tenés la entrada de audio de la compu. Sí. Gracias Sergio por esos beats, en serio. Déjame todo, mira. Necesito una mesa para comer. Bueno, ¿y cómo hay, boludo? Una mesita, ¿querés? Hola, vamos a estar re lindo, gracias. Fue en podcast. Ay, no lo terminé de descargar, amigo. Mami, se te amo. Lo descargué. ¿Qué cena? Estamos cenando sopa. Sopa hecha por mí, que tiene sabor a el aire. Nada. El aire. No, a mí esa es una cosa, le tengo que poner algo. ¿Se ve raro o es solo a mí? Activo, en pan, estamos comiendo, gente. Vale, vamos a reaccionar cosas. Hacen cosas que quieren que reaccionen. Tenemos un escenario, pues. Ok. Sí, no me lo compré. Charlamos, ¿no? Okay. Charlamos y después se viene la acción, gente. Nos vamos a poner en pelotas. André, gracias por esos beats. Gracias, André.
Ay, nadie yo. Es una sopa. Miri, saludame, pero es... Hola, Saya. Dice que es celosa, pero... Bueno. Bueno, nada, conclusión. Mañana posta vayan a bancar el coso del Sofi. Ya está muy, muy buena. 50 reacciones. 50 razones por las que Sofi es real. Sofi es real. Uno, porque vos podés hacer que sea real pensando que es real. Porque el límite está en tu imaginación. Claro. Si vos imaginas que las cosas son reales, en algún punto las cosas van a tener que confirmarse y saber si sí o si no. Entonces vos crees que sí. Y capaz te lleves una, un gran asombro. Y si no, una gran desilusión. Yo voy por la primera igual. Yo voto por la primera también. Hey, Savage Mode. 20 bits, gracias. Ya empiezo a delirar, gente. Lo que me gusta de la sopita, la que viene ya tipo vista preparada, la que compramos nosotras. Sí, a mí es que sí. Son cortaditos los tíos. Acá están todos re largos. Y me hubiese dicho los cortados. No, no los puedo ni comer. ¿Vieron que Gregor las invitó a su programa? ¿Arre? ¿Cuándo? ¿Cuándo, amigo? ¿Cuándo? ¿Leo, te estás haciendo... ¿Estás haciendo el boludo? ¿Leo? Grego, manden eso, hay clip. Son team mucho que eso sí. Amigos, me interesa. ¿Irías ahora o esperarías unos meses? Para sí. No, iría ahora. Ya puedo, ¿no? ¿Vos no? Yo no iría ahora. ¿Por qué? Porque esperaría. ¿Qué quieres esperar? Ah, ok. ¿Es eso? Ok. Por Twitter. A ver. ¿Qué le pasa, Grego? Ahí mandaron. Ah. ¿Vieron la velada ayer? No, yo no. Vi hoy un toque del Twitch de Ibai. Ah, ¿te recontaste un tweet? Con las pibas, claro, con Pupi y con vos. No lo había visto. ¿Qué es FCG? Fernet con Gregor. Ah. Yo pensando que era, no sé, una cosa de academia o algo así, boludo, algo de fútbol. Ah, mira, vamos, ¿sabes qué? La partimos ahí, chapamos a Grego frente de toda la producción. Echamos el dedo así, hacemos ahí un molinete. Lo llevamos hasta la bandera universal de la costa atlántica y lo desnudamos. Ah, tía, llevamos re bien con Grego, lo queremos. A ver. Le mandamos un beso. Le voy a escribir. Le voy a mandar ¿Cómo es eso de que nos invitas a partir con Grego? Por Twitter y no por privado. Mínimo una señal de humo. Decirle. Mínimo. ¿Qué tiene? ¿Una foto? Una foto de París. Una foto de Grego. En París. El parisino. Para mí está retruchado, mío. Para mí es tipo un fondo verde y lo montó todo. Invitación Sophie. Cancelada. No, no, no. Sí, ni había visto que me había respondido ese tweet. No sé ni de cuándo es ese tweet. Mira esto. Piensa en mí. ¿En serio? Y sí, mami. ¿Por qué? Hablando en código. Morse. Pues te digo, no sé. Ya lo hice, ya sé lo que me vas a mostrar y todo. Sofi, ¿estuviste con el indio Solari? Preguntan por allá. Ay. Porque con un jonrón se saca. No sé si. ¿Pueden echar todavía? Sí, en eso, mira, estoy tratando de bajar. Ahí está. Miri, soy con la que te hablaste por Insta por el regalo. Háblame por tu cuenta si querés.
A ver, triplete de porcelana. ¿Qué es esto? Bané, reina, bané. Totalmente. Gracias por bañar ese fuego, amigo. Ay, no lo vi, amiga. Eso te iba a buscar, pero ya lo había bañado y no te puedo. Lola, gracias por esa sub. Lola, 10, amiga, regaló. 10 sub, muchas gracias, Lola. Muchas gracias, Lola. Lola siempre activa ahí. Lola está así. Lola aprovecha. Que no está más Liliana que le hace competencia. Ay, me perdí lo que estaba viendo, amigo. Acá. No, me perdí lo que estaba viendo. Ay, me sacaste, ¿no? Sí, pásenme videos que quieren que veamos. O cosas así mientras comemos. No. No está en Google. Me loca. ¿Qué te habían pasado? Un video. Algo de triplete también. Sí. Estamos fallando en PR y rural en Buenos Aires. A ver, acá está. Ah, es un video tuyo. ¿Lo vemos? ¿Pero estás compartiendo pantalla? No, pero te mandó si querías algo. Ahí está. Pero no era eso lo que tenían que poner, ¿eh? Sí, sí. Sofi Bibi. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Sofi Bibi. Como Sofi Bibi. Viví la vida. Viví la vida. Viví la vida. ¿Entendés? Y ponen estos. Esas, ¿por qué hablan en códigos? Y ponen estas. Ay, Dios, la rechota. Ponen estas cosas de colores porque saben que a vos te gustan mucho los colores, ¿entendés? Que tengo una vida muy colorida. Tipo, viví la vida con, claro, colores. ¿Entendés? Es por entiendo, eso. Entiendo el mensaje. Entiendo su mensaje subliminal. Gracias, gente. Gracias por siempre hacerlas felices a todos. Acá incentivan al. ¿Cómo es esto? ¿Al qué? No. Acá incentivan a que vos, tipo. ¿A qué? Ay, no sé cómo decirlo. Bueno. Ay, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero. Acá incentivan a. Al sexo. Incitan a actividad sexual. ¿Qué es eso bailando, hija? Ay, no. No. Nadie, yo creo que una. ¿Pero vos? ¿Cómo abrazo? ¿Por qué no lo pones abajo? O sea, con mal. Está lindo, no vale, gracias. Está malo. Está malo. Está malo. Está malo. ¿Será real? ¿Sofía es real? Nunca lo sabremos. Ay, no. No. Ay, nadie llora riéndome a carcajadas. La verdad está muy desvirtuada la generación. La verdad que me confundió bastante. La verdad que no le muestren eso a sus hijos. 50 razones por las que Sofili tendría que ser real. Ah, ¿existía ese 50? Estoy compartiendo con dos. ¿Y no te ponen las razones? ¿Y las razones? ¿Que no las enumeran? No, deben ser 50 clipsitos así. Ah, eso no me dice nada. Pueden ser amigas totalmente. Para mí es todo falso y todo armado por marketing. Siento yo. Tipo un sentimiento. Ah, ahí está, sí. Ah, ahí va. Sí, nos perdimos la primera, entonces. Nos perdimos la primera. Perdimos la primera. Ah, la forma en que se abrazan es la primera. ¿Qué pensás? A ver cómo nos abrazamos. Yo pienso acá. Pienso, para, cuando te dije, para, que Mili no se baña. Ay, me asco, por favor. No, es un pensamiento. A ver cómo nos abrazamos. Vamos a retomar la cita. Vamos a ver, tipo, comprobar todas. Bueno, vemos. Ahí. Bueno. Astilla. Amigas.
Me encanta ese video. Quiero ser la persona que te lo empiela. Quería ser. Ay, eso me toca, no lo supero. Como Miri la trata a Sofi. A ver cómo me tratas. Para. Ser el primero. Ay, mentira. ¿En serio? ¡Sos puta! Avisé que corra la cara, a mí me pegaste literal. Acá, pero despacito. No, a mí no fue despacio, tipo, con el envión me cogiste la otra mano y me pegaste. ¿Cómo Sofi la trata a Mili? Digo, ¿cómo Mili? ¿Cómo me trata Sofi? Le espera. Ay, perdón, boludo. Quiero seguir mirando el video. Ay, ni, perdón. ¿Sabes que le hice jodiendo, mía? Ya lo sé. Pero, perdón. A ver cómo me tratas. Ahí estás con un moretón, tipo, ahí yo te trato sí, como el culo. Sí. Yo no escucho nada, ¿escuchas? Y yo hago que escucho. Total, no. Qué linda estaba yo ahí. Los amigos dejando en evidencia a las chicas. A ver qué amigos. Está muy bajo los clips, amigo. Pánico, Miri y Sofi estaban muy pegados en el show. Sofi es real. Llamar el show. Ah, lo puso Nico. Sí, peso de forro. Para esta, ¿cuál es la razón? Llamar de cualquiera. ¿Cómo Sofi te da, Miri? Sofi trata a mi gente, me hizo un moretón en el ojo. Claro, ese día la cagué trompada. Los toqueteos de Sofi a mí. Los toqueteos. ¿Sabes qué toqueteos hay? Muero literalmente yo por ver esto por primera vez porque esto no sé qué. Siento que hay uno que debe ser uno que me haces así. El de la tela. Es el único que puedo saber. Ahí no se vio nada. Ahí no se vio nada. La peluquera lo dijo nada más. Opto porque Miri se bañe. Parte 50. Sí, amigo, ese es streamer. Lo di todo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Dos toqueteos. Yo opino que amigas. Caca. Amigas. Caca. Las indirectas. ¿Hay indirectas de Sofi? Pero amigas. Miri, re incómoda. No, estoy bien incómoda. Miri, es una amiga. ¿Fumando con la ropa del lado? ¿Te parece bien? Se cae una ceniza, se prende foto del departamento. Y después ahí, ¿quién lo paga? Nico. ¿Qué paga Nico? Hermanas, somos hermanas. Me estaba humectando los labios. Me estaba humectando los labios. Cuando Sofi hace eso, significa que no somos ni hermanas, ni primas, ni novias. Somos vecinas. ¿El pestañeo? ¿Qué iba a decir? ¿Pestañeo? Ah, estaba muy linda ahí, boluda. Yo también, estaba bien. Lo mucho que Miri admira la belleza de Sofi y en su belleza frontal existen varias cosas como estas que le vamos a mostrar. Medio largo la 8. Lo más lindo de Sofi es esto, tiene su orejita, la de la mujer. Estas pelotudas hablan en voz baja, mía. Son re trolas. Los celos de Mili que producen que Sofi. Espero que Mili hable alto, porque si no, no puedo evaluar, entonces no puedo llegar a una conclusión. Y pasa eso, pasa eso. A ver. No lo que me sorprendo. Me gustó que pusieron mi Twitch. ¿Por qué no? Dale. Pedimos un baño. Un baño, sí. Un baño ahí urgente. Un baño. Una laminada de patilla y un baño. Sí. Sí, pero venía a acercarte.
Mira esto. Miren esto. Pero vale. ¿Qué hago aquí? Flay, tipo pensando, la puta. Flay, tipo, ¿qué hago aquí? Patrocinados por Thrasher, obviamente. Cuidado, Adrián. Tiene el pelo re lindo, sí. No, ¿esta es Celia? No. Ay, yo con una pelota como un medio. Va, esa chica es media violenta cuando se pone. Las mordidas de canino que han infectado la salud de Millie. A ver, las mordidas de canino. Ay, soy remordedora, vale, yo. Gente, gracias, 3.000 personas. Muchas gracias, gente, en serio. Gracias. Muchas gracias, volvimos y volvimos por ti, ¿entendés? Para que veas de lo que te perdiste. Dale. Los nervios que se ponen en juego cuando Nico siempre te tira pedos adelante de la audiencia. ¿Qué le ponía nervioso? No teníamos confianza todavía. Entré en calor. Joder, boludo. Gente, yo había entrado en calor ahí porque en la casa de Sophie hace mucho calor y aparte me intimidaba este objeto que teníamos aquí al lado. No. Me había terminado de hacer los labios de los más muertos. Sí. Ay, me siento mal. Gente, Miri. Habías hecho mucho ejercicio, ¿no? Sí, Miri, me doy cuenta que es una persona que no sabe disimular cuando está nerviosa. Siento eso, yo por ello. Sí. Siento sí. Eso. Transmite la pantalla. Ah, pero entró un calor en serio, la chica se me sí, no está bueno eso. No está bueno eso, no me gusta. ¿Qué? Bueno, la chica está a punto de apreciar que es un lagarto que no sabe hablar. Muy linda la amiga, ¿eh? Muy linda, me parece. Ojo al piojo. Las ganas de mi vida de dormir con Sophie. ¿Qué haces ahí? Siempre quieres dormir conmigo. Porque todo el tiempo ya se quería quedar a dormir en mi casa. O quería ver, o quería hacer cosas. Yo no puedo. Decía, ay, no, pero por favor, porque tal cosa. Ya vamos. ¿Cuál era esta razón? Podemos apreciar una cosa. Ah, de miren también. Cómo la mira Sophie a Millie. Lo podemos apreciar acá en el espejo. Después miren la violencia que hay en esa casa por el oso que está en el piso. Miren también. ¿Qué sucede en esa hay casa? Otra cosa más que me deja impaciente. Que Millie en realidad quiere estar ahí adentro para robarse la pepa. Y después miren el concepto que dan a la audiencia, que toman Monster todo el tiempo. Inaceptable. Pero si ellas se hacen las que leen. Ay, y no que leen una verga. ¿Vos compadre que vaya a vivir con? Estamos analizando todo. Ustedes me pasaron esto para que yo analice. ¿Cómo Sophie quiere disimular algunas cosas? Esto ya tiene mi nombre ahí, así que esto me está como interpelando. Puede ser, vamos a ver. Ración 13, son 50. Nos podemos quedar acá tomando un té y después te hago un té de vuelta. ¿Puedo? ¿Eso es un té? Puta que le voy a dejar la trola. Ay, ¿qué puso esta trola de Millie? Blanca. ¿No tenés? Blanca no tenés. Sí, ay, no. ¿Qué dijo ahí? Blanca no tenés. Sí, mi amor. Le dijo mi amor. ¡Sofi! Le dijo mi amor. No puedo creerlo. Le dijo mi amor. Estas cosas me dejan. Pero, por ahí dice mi amor a todas sus amigas o amigos. A ver. ¿Qué le pasa a Ari que está tan mal? ¿Por qué tan afectada? ¿Por qué está tan triste? Muy risueña la veo. Y mira el rostro de esta chica y de esta. Mucho. Ari está como que no quería estar ahí. No. Y se ríe por compromiso. Ay, tu serio. ¿Cuál es esta razón? Ah, que yo quería disimular cosas. Miren lo que dice Sofía ahora. Le dijo mi amor. Mi vida, mi corazón de nuez. Alcachofa que te diré. ¿Dije mi amor? Sí, a mí. Ame tu serio. Ay, tu serio. Hay que escuchar igual con un audífono 1970. Para darme el control de la tele, boludo. ¿Dije mi amor ahí? Sí. Yo estoy analizando, gente. No supongan nada, estamos analizando, ¿eh?
estamos analizando lo que nos pasaron de esas dos chicas. Ay, amiga, estoy teniendo... Pará. Pará, estoy teniendo una despersonalización tremenda. ¿Por qué estoy diciendo? Yo estoy analizando a las chicas que me pasaron y las chicas somos nosotros. No importa. La forma en que se dice... Uy, baja, baja, amiga, baja. Pero estoy en eso, un flaca. Concierto de Aisha. ¿Cómo Mili mira a Sofía? Cállate un poco. Ahí vamos a apreciar que Mili últimamente nos está bañando debido a las ondas que tiene ahí abajo. ¿Sabes qué? Que yo cuando me baño, mira. Pero es mutuo. Es mutuo que no se bañen. Tipo, fíjate esas entraditas ahí. No están muy copadas. A ver. En conclusión, puntos suspensivos. Todo es joda, pone ahí Sadri. ¿Qué chota sabrás? Te dejaremos en suspenso por unos días. Dejaremos en suspenso hasta que terminemos este video y nosotros lleguemos a la conclusión. Juntas, literal. Y justo sale ese tema. Gay Panics de Sangre. Esa chica tipo tiende a no bañarse. Miren cómo se miren, miren la boca de pequineses que tienen. Miren cómo se miren. Sí. Eso, acá hay algo. Acá hay drogadicción. Cuando dices lo dices, escribió a Sofi. Ah, escribe canciones la chica, ¿no? Ay, Cami. Yo, ¿cómo sabía quién es esa chica? Cami. No las conocemos, pues. Ah. ¿Quién es esa chica? Era una amiga de las dos. Cami. Sofía, ay, la extraño. Sofía, hay problemas porque me hace feliz. ¿Qué tema, qué canción tan profunda esa, no? No, 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 esto es Rastafari. No, mira, esto es ya como que es un montón. Esto, gente, es a lo que no hay que llegar nunca. Bañense. Porque si ustedes llegan a esto, terminan así, ¿ok? Terminan así y no está bueno. Miren, miren el proceso que tiene Sofía. No tiene ni un pedazo de raya como yo. Ay, no, por favor. No, 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 miren lo que es esto. ¿Cómo te tiran? Mira las tetas. No, no, no. El camino de la vida, esto. El camino de la vida. Yo ahí creo que te estoy mirando. Ah, ellos no ven mi mirada ahí. Ellos, claro, no, ellos llegan no llegan a ver. Puesto y... Nosotras sí lo vemos. Ya que se bobo le genero ira. Tú eres así, un 100 en 100. Todos tenemos. ¿Sabes lo que siento que estoy con mis lentes? Siento que son dos lupas gigantes. Mira, te ves re bien. Ese bronceado te queda de 10. Las miradas cómplices. Algo que me hicieron todas las canciones que... ¿A quién invito? Flecha se quiere irte con. ¿Tuviste sexo en lugar público? Contar cómo fue. Se miraron cuando no, tenían que responder. Ya siento que Mili se rió. Gracias Asu por esa suscripción. Se suscribió con nivel 1. Se ha suscrito por 2 meses. Actualmente tiene una racha de un mes. Bien ahí. Bien ahí. Que se suscriba a tu canal. Gracias. Qué tierna. A ver esas miradas cómplices. 3211 personas. Muchas gracias, gente. Mili, ahí podemos apreciar que es mimo. Ella se comunica debido a gestos. Como Sofi le agarra la cara a Mille. Según el lenguaje corporal es uno de los rasgos. Según decilo conmigo. Según el lenguaje corporal es uno de los rasgos del aparamiento. Del enamoramiento. A ver cómo le agarra la cara a Sofi a Mille. ¿Esto es un rasgo de enamoramiento? Un rasgo de enamoramiento es esto. O esto. Ok. Yo si te hago esto, pues estoy enamorada. ¿O sea, estás enamorada? No. Chau, chicos. Ay, no, a veces. Vas a manchar todo. Sí, sí, con el lazo se da miedo. Pone play. Make it with shrine. Ay, agarra mucho la carita. Güey. Los celos de Sofi. Harta. Los pelos de Sofi. Bueno, Kat, quería agradecerte. Ay,
Polémico este, yo ya me lo crucé un par de veces en este TikTok. Hicieron un clip de esto y tiene 4 millones. Yo cuando lo vi dije, what a remil puta fuck. Tipo, no lo podía ni creer. ¡La cara de Nico! O sea, le quería hacer una joda a Sofi. Estábamos jodiendo igual. Tampoco me pongo celoso yo. Tipo, no Nico actúo, está, juego. Nico está muy mal. La está pasando muy mal. Literal. No, pero ahí jugamos. Tipo, siempre jugamos no. a hacernos celos. Tipo, todos jugamos. Dios, mira, claro. Ay, pará, si no me das. Hay que creer en la amistad. Obvio, amigo. Son muy densos esa pareja, también como que puede haber algo ahí. Este fue uno de los primeros streams que hicimos en la casa de Andy. Claro, nada, con que se repita mucho eso. No me gusta que estén mucho junto con estos pelotudos. No me gusta. No me gusta. No me gusta para nada. Mira, eso sí. Los momentos amiga Megan. ¿Qué quiere decir amiga Megan? ¿Megan Fox? ¿Megan Fox? Sí. Ay, amiga, esta contorsionista. ¡Acércate! Miri, no sabes lo que te parece. Ella se la está pasando muy bien, Flor. Ella. Mica, si quiere tirar de la Mica. Mira, Mica, miren cómo la ve. ¿A quién? A Flay. Miren cómo la observa a Sophie de una manera comprometedora. Observen, estas son cosas que ustedes no, y como para investigar un poco más la personalidad de Flay, podemos investigar que le gusta mucho la fotografía y es muy picantona por los juegos de carta que tiene, y tiene una lámpara ahí y esa lámpara invoca el sexo. Esa lámpara es símbolo de sexo. Mal, me vi, es un viaje de día. ¿En serio? Miren cómo me mira a mí y no se ríe. Se ríe solo con Sofi. ¿Viste? ¿Vieron? Fue tipo un... Déjame justo. Fue tipo un... Y vuelve a voltear. Y ya Flay está enojada conmigo. Son los celos de Sofi. Ya Flay está enojada conmigo. Pero mira, acá yo soy la celosa. Ah. Estos son los celos de Sofi. Digo, vuelvo, no quiero ir. A mí me da ansiedad. Es como un viaje a Estados Unidos. La pasás nazi. Bien. ¿Toqué la nariz? ¿Le tocó la nariz? ¿A mí esto? ¿Sí, dijiste que estaba enamorada cuando hacían eso? ¿Le tocó la puta nariz? Es un montón, es el toqueteo montón de nariz, es enamoramiento. ¿Le tocó la nariz? Es enamoramiento ese. ¿Dónde están mis celos? ¿Dónde están mis celos ahí? Yo acá puedo prestar una sola cosa. Que Mili tiene la raya desviada. Ay, mía, nunca tenés esa raya bien hecha. Qué bronca. Ole se suscribió. Muchas gracias a ¿cómo es esto? A Cande y un bajo Tolosa que se suscribió con Prime, con los preservativos Prime. Muchísimas gracias. Las declaraciones de Sofi. Las declaraciones juradas de Sofi Santos. ¡Ay! Leti, gracias por esos 10 bits. Que alguien le arregle la raya a Mili. Quiero ver las declaraciones. No dije que estaba lanzada. Dije que siempre tenemos a alguien que medio que nos mueve algo aquí adentro. Los gay panic de Sofi. Serán de Mili. Vamos a jugar a eso. Para mí se alejó porque es un lagarto la otra chica. Quédate con alguien que se acueste siempre y siempre te está esperando en la cama así. ¡No puedo! ¿Entendés que no puedo? Ponerlo en 1,5. ¿Entendés que no puedo? ¿Las ganas que qué? Oye, para mí que las ganas que Sofi le tiene a mí. Ay, mire mi cejo. ¡Ay, qué asco! Por ahí le chupé la cara. No, no, no. Voto por esa pareja. Gente, creo que cortamos un toque. Muy largo, ¿no? Por eso te decía que lo pongas en cámara rápida. ¿Cómo pongo en cámara rápida? Pero qué petona que sos. Como esto sirve ahí. Mi. Ay, qué pete que soy. No tiene cámara rápida. Lástima que fogue. Listo. Los besos. ¿Hay besos? Siento que somos ardillas.
Digo, me estaba abriendo los oídos. No canto más, amigo. No, se aprovechó. No la estaba mirando, se aprovechó. No, se aprovechó. Se aprovechó también porque estaba distraída. No, está gracias por eso. No, chicos. Gracias por esos 10 bits. Pero se aprovecha. Se pili es real, pero no. Las canciones que se dedican. ¿Pero qué? Gracias por esos 25 bits, Chili Willy. Dime si te hice daño. Instagram de la que se aprovecha. Los años igual te amo. Me te quemé, olvidé. Pero no te dañé. Todo chiste tiene un poco de verdad. Y la carita. Sos vos esa carita. Gracias, 3.336 personas. Miren los retazos que tiene Pupi acá atrás. Todas esas son Pupis. Las declaraciones de Mil. La puta. Perdón, querías leer la voz. Amiga, pero hablamos en árabe, amiga. Si no, no se entiende un choto. ¿Qué vos, amiga? Gente, pero ¿qué no ves? No significa. Ay, qué mensaje tan feo leí. Que su fili murió, dije. Sí, que su fili está más corto que mi abuelo, pusieron algo así. No se entiende nada. Oh, acabo de ver las dedicatorias. Dime cómo hago. Desde antes. Que se la shipee. Esto viene desde antes. Desde antes viene esto. Okay, para okay. La gente que dice, estas chicas vienen desde antes, supuestamente. O sea, por ahí no es puro show. Por ahí es algo real. ¿Te toqué? ¿Qué estás haciendo si me tocas porque digo algo? Porque ¡ay, no! Te estás haciendo como mimitos. La concha, tu vida. ¡Yendo! Quiero ser lo primero que veas al despertarte. Te juro que me voy si decís que no sentís nada. Fuerte. Fuerte. ¿Sabes que no fue un error lo de la noche pasada? ¡Más fuerte! Estas pibas son poetas. ¿Qué habrá pasado la noche pasada? Milly no puede estar sin Pupi. Eso voy a leer. Me quitaste. ¿Te quedas dura? ¿Quién? ¿Vos? ¿Dónde? No sé si te quedas dura. ¿Ahí? Acá, en la vida real. Mira, me pica la teta. Ok. ¿Te la rasco? Pero yo no juego. Basta, no es estar acá divirtiéndonos como estábamos tú los primeros 20 minutos del video, estás pelotudeando ahí. Yo sí, no quiero ver más nada del video. ¿Qué? No quiero ver más nada del video si van a estar pelotudeando así. No, eso es no, no te sabes lo que dice una persona. Hay 3.000 personas que están diciendo que es lindo. ¿La tuya? Lili. Ahí ellas confirmaron que estaban en pareja, así que yo ya las dejaría de chipear. ¿Chipear? ¿Estaban en pareja, dijeron? Sí, ella dijo que estaba con una persona que yo me fiso. Ay, esta chica puso el TikTok. TikTok es eso. ¿Quién es Fiso? No sé, Mile dice que está con una chica que se llama Fiso. Ah. Por eso ahí ya. Pero Milo no es Fiso al revés. Tipo, Fiso no es Sofía al revés. No. Ah, ok. ¿Cuál es tu orientación sexual? Buena pregunta. ¿Para acá? Sorry. Gracias por seguir. ¿Cuál es tu orientación sexual? Buena pregunta. Ay, puta, habla bien. Sí, habla más alto. Habla bien porque si no sos una puta, te saco. No me interesa tener contenido tuyo, ¿entendés? Sucia. Nada, descubriendo nuevos horizontes. Mili, nunca aclaró bien que tiene que ser. No, después lo voy a aclarar a mí. ¿Lo vas a aclarar? ¿Capaz? ¿Capaz? LX han visto. ¿Qué es esto? ¿LX? LX han visto. ¿LX han visto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué
soy amiga de alguien. ¿Qué me vas a Te sabe valorar, o te sabría. Pero te sabe valorar como persona. Claro, eso seguro. Te valora. Como amiga. Ella. No aclares esto con ese Rick. 9, 8, 7, 6, 5. No. Ay, boluda. Va, mírate. Al mirarte y contemplar el sueño. Confianza. Tengo que bañar. ¿Qué opinas? Hay mucho. Para mi hermana, ya que te huele el chivo, es la hermana. Saca el video, amiga, me malhumoraste. Pero a mí estoy viendo el chat lo que dicen. Yo quería malhumorar que vea el chat porque ahora supuestamente estoy enojada porque alguien puso una cosa. Mira, le doy vuelta. No, porque estábamos divertidas mirando este y ahora estoy yo sola mirándolo. Entonces me aburre, no lo quiero ver sola. Me parecía gracioso hacerlo. Ok, listo. Di vuelta el teléfono. Hay mucho. Sí, porque me entretengo viendo eso. Ella se saluda postiva con Sofi. Sí. La gente piensa que lo podemos. ¡Basta, que sí! Posto. La llamada, la famosa llamada que habrá que cambiar tu vida. No, la llamada. Esta no te gusta. No, esta me da cringe. Es que esa chica no sabe disimular nada. No, esa chica es una pete. Es media tará. No me invitar. Sí. Igual, me puse triste, no pensaron en mí. Sí, pero yo quiero que me lleven al parque de la costa. Sí, retierno. ¿Hay una explicación escrita? A ver, ¿qué dice? No le puedo dar vuelta. Estaba Ari. Estaba Ari, la amiga de Sofi, le dijo, ¿cómo te voy a decir mi amor? Estaba Ari, la amiga de Sofi, y le dijo, ¿cómo te voy a decir mi amor? O sea que a Mili sí se puede decir. No la entendieron. No entendieron lo que pasó, pero un día se lo vamos a contar. Claro, ellas no entendieron esas chicas. No entendieron lo que pasó, pero un día creo que... ¿Qué es eso? Estás haciendo así las chicas esas. Sí. Cabezazos se dieron. Se dieron cabezazos. Así, está bueno hacer eso igual. Por ahí la gente que me está muerto así. Eso fue un reto. No cuenta. O sea, son 49 razones porque una es fallida. Ah, puta que lo pague. No. Acá, pete. Pete, mal. Doble para que no se vea una. Ese, mira, esto para mí es épico. Esto para mí literalmente. Yo hice eso para que no se vea algo y se terminó viendo. Porque después lo dio vuelta y se ve tipo lo que había. Es muy bueno. Una pelotuda. Full pelotona. Está más calentado. No. No vayas, amiga, yo voy para ver el paisaje. ¿Voy? Sí, ¿por qué hablan tan rápido? Están muy apuradas, se tienen que ir seguramente. Mucho contacto físico. ¿A quién tenían que llamar? Porque contacto físico. La persona ideal para Mili. Creo que la persona ideal para mí es que me va a reír. Yo creo que ella va a hacer reír mucho. Que le van a reír, está buena cualquier amigo la puede hacer reír. No, pero ella seguramente la hace de reír muchísimo. Nada, que me lleve la luna. Un momento, Sofía. Pará, un toque. Tus ojos son hermosos, Silvia. ¿Qué haces? Ok, vos acordás. ¿Qué? ¿Quién pone una bicicleta? Por favor, no. ¿Qué opinas? Muy bueno, me gustó. Amigas. Me gustó Friends. 100% amigas. Me gustó mucho. ¿Ustedes qué opinan, gente? Mi amigas. Claramente este stream lo vamos a ver, tipo, así en unos meses, como nosotros. Vamos a decir que por qué no se bañaron. Sí. Ninguna de las yo dos. Yo no estoy bañada tampoco. No, yo tampoco. Miren esto, para. Ya, cuando a mí se me marcan las linitas así blancas es porque no estoy bañada. No, amiga. No. Claramente en unos días, semanas vamos a reaccionar a esto. Van a decir, ¿por qué no se bañan? Amigas,
Amigas, súper amigas. Vecinas, dicen. Conclusión, vecinas. Puede ser vecinas, nunca la pensaron esa. ¿Por qué quieren dormir siempre juntas? Porque... son vecinas. Porque viven, son vecinas, boluda. Tal cual. Sí, eso nunca lo... no lo pensaron. Esa opción creo que es por ahí. No lo pensaron esas chicas, ¿eh? Ahora falta, ¿qué decía? Falta... ¿qué puso? Ay, no, yo... falta agua, falta agua. ¿Qué quiere decir? Conclusión, muy hermanas, que falta agua en nuestro pelo. Best friend. Sí. Vecinas cercanas. ¿3.400 personas? Muchas gracias. Gracias a todos. He postado un montón de gente, muchas gracias. Es humano, se están mirando mucho. Primera Santiago del Estero. No, posta, muchas gracias. Y bueno. Gracias a todos, posta. Madre e hija, no. Bueno, no entiendo por qué. No entiendo por qué Nico sube como que está con Sofi. Nico subió una publicación. Nico subió una foto hoy conmigo porque somos mejores amigos. Y no entiendo por qué la gente piensa nos eso. Nos preguntó qué poner en la descripción porque Nico siempre pregunta qué poner. Y le dijimos, aprovechá que estás por lanzar tu tema y poné frase del tema. Claro. Pero no fue dedicada a mí. Fue porque está haciéndole promo a su tema que va a sacar ahora. Claro, o sea, eso. Gente, 2+2 igual, Gente, nos vamos a bañar. Quédense tranquilos. Me da curiosidad el dije de Koyami. ¿Qué figura es? Es una chapa. Conclusión 9-11, gente. ¿Ok? Conclusión 9-11. Y ahora, para mí, nos tienen que decir cosas y tenemos que actuar. Se vuelve. ¿De quién quieren que actuemos? Amiga Samantha. ¿Quién es Samantha? No sé. Reaccionen a este. ¿A cuál? A ver. Aunque no es video de Sofía, a ver. Más de 5 millones de... es el video de Lari, lo vi como 3 veces. ¿Vos la viste, Sofía? Sí, lo vi. Ah. En casa. ¿Por? Porque creen que reaccionan, no sé si lo vimos 8. Ya lo vimos. Yo lo vi antes del show. Si son amigas, vecinas, Sofía quiere novia mexicana. Van a funar a Nico. No. Puede ser. No funan a nadie. ¿Qué opinas de que tenga una novia mexicana? Sí, no. Salen con citas con chicos, hace videos. ¿Qué? Tarot. Ay, pero no, el tarot no, es sí. Es como hay diferentes cosas que son en casas de cada uno. Y el tarot sale cuando es en la casa de Sofía. Sí. Tipo, así bien, sale en la casa de Sofía. Sí. Baja, ver. Gran hermano. ¿Alguien puede hacer acá votación? Vero Salina, gracias por esos tips. Sigrid, ¿puedes hacer votación? ¿Está Sigrid ahí? Sí, está Sigrid. Sigrid. Sigrid, antes que me conteste. Dejar a Sigrid que se tome su tiempo. Sí. Pero podemos hacer. Sigrid. Ah, no. Podemos hacer. Sí, te puso así de... sí. Sigrid, ¿puedes hacer una votación? Que sea. Gran hermano. Sí. Psicóloga. Trevor. Y... gracias, André, por eso. Gracias, André. ¿Y quién más? No contestaste la pregunta de Sophie. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Esos tres. ¿Sí de qué? Dijo sí. ¿Sí de qué? Ah, cuando yo te pregunté lo de la novia mexicana, seguro. Ah, te dije sí, no hay problema. O sí, me también preguntan ahí. No hay problema. No hay problema, chicos. ¿Qué mostras? Me da ternura. Oh. Novias. ¿Por qué todos ponen novias? No entiendo. No entiendo, Lich. ¿Sí de qué? Ay, ¿qué prefieren? Votemos. ¿Qué quieres votar vos? ¿Gran hermano, psicólogo o Trevor? Gran hermano, mira, yo voy a votar Trevor. ¿Por qué no quieres hacerlo? No, porque a mí me encanta Trevor y porque siempre le dan poco amor a Trevor. Bueno, mira, va a ganar Gran hermano. Lo aman, para mí. Estás ganando psicólogo igual, Estás. Gran hermano, gente. Gran hermano. ¿Por qué estás poniendo novias? No entiendo un choto. Ah, que actúen de que son... no... vos dijiste, díganme de qué claro, sí. De qué actuar y dijeron... No, va a ganar la psicóloga. No entendía. Está muy peleado Gran Hermano y psicóloga. No, está, ganó psicóloga, aceptar. Gente, Gran Hermano. Está Gran Hermano, dale, Gran Hermano. Métale en la Gran Hermano.
Métale, métale la R de número. Métale la R de número, dale, dale. R de número. Qué bueno que somos vecinas y no novios. No, hermano, dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Sí, hermano. ¿Amiga? ¿Hay 4.000 personas en el stream? Sí. ¿Sí? ¿4.000 personas? No sé, pero si votaron 2.000, 2.000 y 500. Me jodes, amiga. No, para. Yo no era nada. No, 3.425. Entonces se cuenta como el culo, se puede votar dos veces. No. ¿Cuántas personas hay? 3.400. Sí, creo que se puede votar dos veces, no sé. Se puede volver a votar, pusieron. Ah, okay. Ah, bueno, gente, vamos a hacer lo más pedido del canal, ¿ok? No, no, no me gustó eso, me hiciste re feo. Mira, no te voy a hacer nada. Bueno, vamos a hacer. Mira, vamos a poner en posición. Ahí. Zapatitos. Vamos a elevar lo que sería la cama. Estoy muy feliz yo. Nadie me va a sacar mi felicidad. ¿Escucharon? Ni un comentario tuyo, ¿ok? No, sí. Ahí, subimos. Ay, gracias por esa suscripción, Has. Ahí. Ah, lo que hicieron. Sí, no, podemos hacer lo de la conciencia también. Eso es un nuevo cosa. Oh, eso estuvo muy bueno, boludo. Vos sabés que yo no me voy a mover acá. No, yo lo sé. Por eso, como lo sé. Vení acá. Vení ahí. La reconcha de la verga. Que te parió, puta de mierda. Che, volvió. ¿Listo? ¿Volvimos? ¿Volvimos? Ok, voy a agarrar mi cosa. Una persona comentó que Sofi fue cornuda. Sí, gente, fui cornuda en mi relación anterior. Ahora estoy soltera sin ese costo. Soltera sin apuros y con un pito duro. No sé por qué dije eso. Por favor, por favor. Ok, ahí está. Vamos a, podemos hacer esto, a ver cómo podemos entrar. Vamos a entrar como que... ¡Ew! ¿Qué? Falta todavía para mí. Falta nadie para el cumple de Sophie. Gente, ¿quieren que les muestre mi ya comenzamos? Ya lo hice y estoy muy contenta, miren. ¿De qué? De Twitch. No es polees. Ey, Has, gracias por esos bits. Están re lindas, dijo Abby. Gracias, Abby. El martes es mi cumpleaños. El mío también, Aileen. El mío Ay, qué lindo. Cuánta dedicación que le pusiste a ese mensaje. Tirín, tirín. Tirín, tirín. Tirín, tirín. Tirín, tirín. Tirín, tirín. Gente, muchas gracias por estar ahí. Ya empezamos. Estoy muy, muy, muy contenta. Gracias, André, por esos beats. Gracias, André, por esos beats. Ay, estoy muy contenta. Bueno, nada, empecemos, ¿ok? Puedo hacer esto, como que vos estás con el celular. No, yo te guío, no. ¿Dónde está tu celular? Ahí. Pero para. ¿Qué? ¿Gran hermano? Gran hermano. No tenemos celular. Ay, no tengo celular, amiga. Muy bien, exactamente. Es el primer día. Entramos a la casa. Claro, y nos conocemos. Tú le dices, pará, entramos por ahí. No, mami, alto barullo. No son muy despacio. No, mami, abalullo. No, mami, alto barullo. Alto barullo. No, puedes entrar por acá. No, no es para mí. Buah. No me gustó. No me gusta. Tirín, tirín. Tirín, tirín. Tirín, tirín. Tirín, tirín. No, amiga. Gente, Sofi se cayó a la verga. No, ay, me río. Hiciste verga, mira. Sofi. Siento cosas que pusieron a alguien. Amigo, me caí. Me caí. Bueno, dale. Ah, a mí se arruinó la cadera, boludo. Oh, no empeces. No empeces. Pero a mí me hice mal. No empeces. Me hice mal, Mili. A ver. Me hice re mal, boludo.
¿Qué me decís? No empecé. A ver, no te vuelvo. Este es el baile que todos queremos. Muchas gracias, el Piper, por esa, por el regalo de esa sub. Dale, vámonos para allá. Hay que hacer la entrada. Ok, ven. Voy a llegar lesionada a mi primer día de nuevo. Yo no para esto. Vos te puedes cagar, mira, se va. Yo me traje esto tipo de mi casa. Es la foto de mi primi. Mi primi que voy a llegar a mi casa. Haceme la entrada, porfa, haceme la entrada. Ok. ¡Y entra! Desde Luján, ay, me veo ahí la reconcha de la lora. Y entra desde Luján, desde la cima. Ella es muy radiante siempre, quiere ser modelo, pero está en un proceso. Llevas ahí a su amiga. Ay, Dios, estoy repetida. Entra de una vez, pero tú ves. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sofía Santos, tengo 21 años, voy a cumplir 22 años el martes. Y bueno, vengo a la casa porque yo creo que le voy a aportar a la casa. Todo lo que las chicas y los chicos quieren. Para los desperfectos. Bueno, les quería contar que me traje un premio que me ganó una vez de pastelería, porque yo soy pastelera. Me traje este que me lo regaló mi tía cuando era chiquita, para no olvidarme de mi tía. Traje una foto de mi primita. Se llama... ¿Cómo se llama? No. Traje una foto de mi primita que se llama Mili. Ah, ya nos vamos. Hola. Hola. Sofi. ¿Todo bien? Germán Garmendia. Ah, sos tipo no binario. Soy Germán Garmendia. ¿Vos qué te trajiste de tu casa? Yo me traje, te puedo contar lo que me traje. Mirá, esta me la regaló mi tía cuando era chiquita. Esta es mi primita Mili. Y este es un premio de una vez que hice un curso de pastelería. A ver. What you got? A ver. Curso de pastelería, Dexron. Excelente, brother. Mi primita. Mi premio, forro. Soy Germandina. Ah, ok, forra de mierda. ¡Ay, re tierna! Es mi primita, mi tía. Ok. Me encanta. Tiene 8. ¿Mili esta se foto? Llama? Sí. Mili. Esta foto es del año pasado cuando terminó el colegio. Pido. Ok. Mira. Sí. Y esta me hace así. Ok. Hola, mi gente. Yo soy Greg's Books. Soy coordinadora de Travel Rock. Y estoy acá. Últimamente para ofrecerme mis servicios. ¡Ay! ¡No se ve el culo! ¡A mí se me ve el culo! ¡A mí se me ve un poco el culo! No, a mí a ver si me venían. No, a mí se... ¿Revolaste los auriculares? Sí, a mí se me ve un poco el culo. ¿Revolaste los auriculares? ¡A mí se me ve el culo! ¿En serio? ¡Sí! ¡A mí se me ve el culo! ¡A mí se me ve el culo! A mí se me mostró el huevo y no pasó nada. Sí, no pasó nada. No se vio nada. ¿Qué no se vio? ¿Vieron mi culo? Ay, qué aquí persona tan exagerada. Siempre llamando la atención, boludo. Bueno, nunca podés ser menos que los demás. Así sabes cómo te va a ir, ¿no? La primera nominación. Te van a sacar primera. Y yo me voy a quedar hasta la final. ¿Qué estrategia tenés para el juego? La tanga, mi tanga es negra. ¿Qué estrategia tenés para el juego? No me hables más, no te quiero saber más de ti, ¿ok? No me jodas. No, que... ¿Qué te pasa? Me picó algo acá. Me picó algo. Yo me llamo Milagro. ¿Qué hagamos una estrategia juntas? Hoy a la noche en la fiesta. Eso somos como mi primita. Hoy a la noche en la fiesta te veo ahí, ok. ¿Estarás ahí pendiente? No, disculpame, yo no estrategia con nadie. Chiquita, te equivocas. En la fiesta. Te equivocas. 8 p.m. En el mirador. Te equivocas. Nos vemos no ahí. No soy de esas. Yo gano solita. Nos vemos en el mirador. Bueno, está bien. 4 horas más tarde. Ay, paren un toque, gente, paren un toque. Ay.
Gente, hoy se volvió con todo. Me estoy mojando las manos. Oh. Uf. No hay más, no hay más. Me pegas en las patitas. Miren, se van bien. No entiendo cómo es. En las patitas, ahí está. ¿Cuál era la experiencia? ¡A mí, te caigo! Ay, se me ve el pezón. No, sí, tu vista, oye. Se ve el pezón. Mira, se me trae ilusión. Para yo, vos sos tipo, yo te bailo, que te dejan un montaje. ¿Te das colita? El pelo. Pelo. Ah, me pica la. Acá. Agarra una colita. ¿Qué peñarra te veo así sucia de mierda? ¿Cómo te va a picar el culo?
Mostrar atrás, que no el pedo te lo hice atrás. Mostrar atrás. Será el programa Not For Gold, que es Mili, Mancilla, Cante. Ah, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ok, ok, ya entendí. Bueno, entonces no quiero. Arre. No, joda, pero sí, pero yo prefiero con Mili, obvio. Ay,
gracias por esos 5 bits. No sé para qué quiero usarlo. ¿Qué? No. ¿Por qué? No es mía esa remera. ¿De quién es? Hace un montón igual. Ya está 18K. Yay. En Twitch. Gracias, gente, por favor. Mili, ponete gorrito que te quedan hermosos. Sofi, no. Youtuber, me vas a hacer muy feliz. Eso iba a mostrarles. Quiero agarrar el celular para mostrarles eso. Un trailer. Algo muy chiquitito. Mañana 20 horas. Se pica todo. ¿Prendió Angie? ¿Prendió Angie? ¿Volvió hasta a Twitch? ¿Angie volvió a Twitch? Amigo, mentira, ¿qué? Mentira. Volvió Angie, dicen. Hola, la respuestamos a ella ahora, si querés. Mi vida, a ver, para. Mentira. No sé, estoy yendo a buscarla. Todos ponen prendió Angie. ¿Cómo es el coso? Angie. Velasco. Volví a Twitch. Ay, la amo. Todavía está. Ay. Todavía tiene el cosito de que ya comienza, todavía no prendió. No, la amo mal. Mal. Ay, no puedo más, amigo. Tengo un calor. Listo. Gente, no se vayan. No, cuando Angie empiece. Claro, cuando Angie empiece, ahí nos vamos. Y le pasamos por acá. ¿Te puedo hacer un peinado, Sofi? Sí, dale. Qué tierna. Por ahí lo voy a dejar ahí para solo cuando empiece. Se picó Twitch, amigo. Se picó Twitch. Ahora que volvió Bri. Nadie llora por Bri. Va, que empezó Bri y volvió Angie. Qué lindo. Qué lindo. No corten. No, gente, no estamos cortando. Estamos. Mili me va a hacer un peinadito. Está duro igual. Pero sacame la colita. Ay, está re lindo, así. Bueno, gente, vamos a empezar. Vamos a hacer esto. A ver, me tenés que mirar. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Esta peluquera es re trole, amigo. Volví, tuve un delirio. Seguimos, paren. Bueno, vamos a hacer así. Cuando ya dividimos la cabeza de nuestra, ¿cómo es esto? De nuestra querida peinadora. Digo, también se... ¿Vos querés? ¿Te sacaste las colitas? No, están puestas. Ah, ok, se te fue a la verga todo, creo. Sí. Hey, Mili, gracias por donar 5 bits. Bueno, es así. Hacemos así. Dividimos pelo, ¿ok? Y agarramos una cosa. Agarramos una parte de acá. Vamos a tratar de que sea más elevada igual. O está medio configurado, está como medio enredado. Sí, sí. Agarramos está como una parte. Hey, gracias, Avish, por esos 20 bits. Ahí. Y hacemos un conjuro. Cuando terminemos de hacer un conjuro, vamos a volver a hacer una intersección lateral para poder completar lo que sería esta circunferencia estratosférica. Cuando terminemos eso, hacemos un push-pop para ahora, un push-pop para después y la soltamos, ¿ok? Cuando terminemos de soltar esto, agarramos una colita.
y empezamos, como este está ahí abajo, ¿ves? ¿Lo ves ahí abajo vos? ¿Lo ves abajo? ¿Qué cosa? ¿Ves que está muy abajo esto? Sí. Bueno. ¿Y cómo se sube? ¡Ey, André! Gracias por eso. Gracias, André. Tiene que quedar... Yo rascando mi moco. Tiene que quedar ahí. Entonces, para equilibrar lo que sería el pH del pelo... ¡Ey, sí, sí! Gracias por suscribirte. Gracias por suscribirte. Tiene que ser esto. Arriba. Este, ¿ok? Este lo elevamos. Así lo elevamos. Lo elevamos. Ok. Tiene que estar bien elevado, así. Ok. Bien elevado, ok. Cuando está bien elevado. Ay, perdóname, chiquitito. Está bien elevado, mira, se te puede ver la belleza de tu cara interior. Te das cuenta, ¿no? Cómo se te suben las cejas y te hace un foxy eye de la puta madre. ¿Lo ves? Lo veo, lo veo. Y haces así. En vez de tirarlo para así, lo tiras para acá. ¿Entendés? Con estas dos. Lo que vas a hacer es una unión europea. Haces así, así, así. Te pido que me pases otra colita. Sé que parece re poco profesional, ya sé. Pero pasamos la colita, por favor. Ahí. Y tiramos uno acá. Cuando hemos tirado uno ahí, se rompió la colita. No. Buen peinado, dicen. Están grabando el peinado. Ay, ¿en serio? Sí. Me puse nerviosa. Acá. Ahí está. Una puta que lo parió. ¿Cómo? ¿Mil bits? ¿Dónde eran? ¿Mil bits? Ahora te voy a aparecer la nativa. Cálculo. Ahí está. ¿Mil bits? ¿De quién? ¿No llegó la noti? ¿La alerta? ¿No llegó la alerta? Mira, ¿cómo te ves? ¿Te gusta? Sí. ¿Qué sentís? Tócalo. Tócate la cola. Me gusta. ¿Sí? Sí. Ya salió. Es lo que yo había pedido. Muchas gracias por los 1000. Es la referencia que yo te había pasado. ¿Sí? Muchas gracias por los 1000 bits. No sé quién fue. No sé quién fue. Tengo 3700 personas, muchas gracias. Ya tengo peinado para ir al cole mañana, dije. Listo. 3700 personas. Que no te van a echar del colegio si vos sos. Ok. Ahora hacemos esto. Mira. Agarramos esta parte de acá, que ustedes ven así, como media... Un piojo, te dije que venga sin piojos. Perdón, no me despioje. Bueno, bien. Esta parte que podemos observar, la estiramos bien estirada. ¿Está? La hacemos así. Un rollo. Tiene que estar bien enrollado a la cultura europea. ¿Ok? Bien enrollado, ¿ok? ¿Qué estás hablando con Gregor Rororo? ¿Por qué hablas con Gregor Rororo y no conmigo? ¿Te lo tenés? Ahí, tenerlo así, bien tenido. Ahora seguimos con este, ahí. Seguimos ahí. Seguimos. Seguimos. Angie cortó, dijeron. ¿Cortó Angie? Y ahora... A ver. Unimos los dos. Así. Sí, se fue. A ver. Sí. Ahora vuelve a mí. Sí, claro, sí, se le debe haber cortado sí, o algo. Sí, se le debe haber cortado algo. Sí. No va a prenderlo. Tranquilos, chicos, tranquilos, tranquilos. No desesperen. Ahí está. No desesperen. Cuando tenemos así ya abierto, lo que vamos a hacer es así. Ay, mira, mira lo que se te hace. Qué lindo, mira. ¿Qué cosa se hace? No, en serio. Ah, mira, parece un. Un bucle. Lo abrimos así un poquito. Ahí, ahí lo abrimos. Ahí. Oh, me fue. Una chica en Twitter me puso. Me fui a. Va, no me puso, no es etiqueta, me puso. Me fui a hacer nuggets y limonada para ver a las nenas. Bueno, lo amo. Alguien me manda nuggets y limonadas, por favor. Tengo un antojo de limonada. Lo abrimos. Lo pasamos por acá. Lo volvemos a pasar. Este peinado se llama trenzoide, ¿ok? Lo volvemos a pasar. Lo volvemos a... Mira, sin luz. ¿Dónde puedo sacar tu una pregunta? No, es que es exclusivo para gente que es dueña de... ¿cómo es esto? Clientela habitual. Ok. Y ahora, dame tu colita. ¡Dame tu cosita! Y hacemos así. Un tungo ahí.
Preguntan eso, si eso es en Ropelu. No, Ropelu es mi competencia, gente. Yo ya dije que no hablen de él. Gente, no nombren a Ropelu porque en este momento. Obviamente él hace buenos peinados y yo no quiero estar, como sé esto, en relación con él, ¿sí? Muchas gracias. ¿El servicio de peluquería incluye beso para sacar cita de Genoma? Sí. Y así les queda el peinado. Por si no lo vean bien. Puta. Ah, ¿terminó? ¿Ani? Sí. Cerca. Ahí. Rotate. Ahí. Ahí está. Si les gustan, denle like y suscríbanse. Bueno, gente, este es lo que sería el peinado para ir a las entregas de los Martín Fierro. Yo si les gustó, denle like. Yo me quedo así. Sí. Para bueno. Siempre. Forever and ever. Bueno, nada, ese fue el. ¿Por qué solo emotes? ¿Por qué solo emoticones? ¿Por qué solo emoticones? A ver si tengo 5 años, así. Lindo, so. ¿Abrazo o no? No volvió a la tapa de Ansi. Me encanta tu cabello, sí, a mí también me encanta, sobre todo este peinado que tengo hecho ahora. Que es muy. Ay, no me encontraba el coso, me decía, chila, está. ¿Qué opina? Ay, me pusieron que estoy hot, Sofi, ¿te parece que estoy hot? Para mí voy a poner este lado, a ver. Ah, bueno, es tipo las hot. Con esto. Ahí está. Son exóticos. Ay, voy a hacer caras de Sophie. No puedo, amigo, porque se ve muy lindo. Qué lindos peinados dicen. Gracias por ese. ¿Qué es eso? Genesis regaló una sub. Gracias, volví a Angie, gente. Bueno, volví a Angie y la vamos a hostear. Dale. Que ya mañana me tengo que levantar re temprano. ¿Qué hora es? La puta, creo. Mañana son las 2 de la tarde. Tengo que levantarme temprano. ¿Por qué? No lo podemos decir. A ver. No, mentira, yo me voy a editar mi video. Sí, boludo. Está bien. Bueno, gente, la vamos a hostear a Angie. Para que empiece, boludo. Ah, cuando empiece. ¿Que empiece? Ay, Angie, empieza ya. Quiero verla. Por eso. Oh. No, pero las posteo y ya se quedan ahí, amiga. No, espero que empiece. Ok, espero que empiece. Esperamos a que empiece. Esperamos a que empiece y vamos a ajustar a Ange Velasc, ¿ok? ¿Me haces otro peinado, Sofía? Sí, te quedo re feo ese. Sí. Necesito más estos estrembos. Oh, gracias, Sorry, please, George. Te voy a tener porque me las toques. O ayúdame, sacate las voz. A las colitas. Miren. Luego se me hace un beso. Sacate las colitas. Dale, Mili, ayúdame. Yo te dije lo que quería yo. Pero tú ves. Listo. Dice el que no es el otro, pero. Bueno. Todas, sacate una sola. Ah, ok, pero estás vos con esas también. Ah, yo tengo otra acá. Dice el que te es el otro, pero. Bueno. Dije, reputa que lo parió. El tema es que ahora te quedas todo enredado, yo no te puedo hacer ningún peinado. Ay, no. Ay. Me estoy dejando de saludar, pero. Bueno. Va, Mili. ¿Está? Oh, mira, acá te quedó una. No la puse, pero se siente. Sí, hay quien es. ¡Ey, Génesis! Esa Génesis, por esa sub. Noto violencia. Está seco el piso, ¿no? Sí. ¿Me puedo venir? Venimos para acá, sí. Acá. Ahí está el peine, si lo querés. Sí, por favor. Sí, hay quien es. Se lo vas a pedir. Bueno.
Ay, voy a poner música. Sí. El pelo de paja es un listo, lo horrible. Era una banda y ahora soy solista. Mamá Sofi. Ah, pensé que está tu mamá. No, me dice mamá Sofi porque te peino con una mamá. Pero mira, yo soy tuya. Aló, gracias por eso, Sofía. Hasta jale. Cancela ese plaje. El Kat, gracias por estar sub. Gracias, Katherine. Bueno, amiga, me dejaste peluquero. Sí. Ah, mejor, mejor. ¿La peluquera también ve esas cosas? No. No. El camino no se paró. Ya yo se escribió. Me había hecho para mí. Pásame, Miri, esa colita más rosa. Alta peluquera, alta persona, alta de altura y alta latitud. Mili, si lees este. Mili está en el stream. No, ya está en stream. Ah, ya está en stream. Ok, ahí vamos. Ahí vamos, gente con Angie. Ay, re lindo, yo como canto. Mirá. Bueno, gente, nos despedimos. Nos despedimos de ese stream que tanto esperaron, tanto les gustó. No, pero que extrañaban, me hizo que se note. Ey, los amamos. Los amamos un montón. Muchas gracias por bancar siempre. Ey, con gusto a... Che, se re extrañó el stream acá en la casa de Mil, hace mil que no venía, sí. Yo. Bueno, sí venía. Sí, pero prendíamos, claro, el stream. Sí, sí, sí. Hace tipo mil que no prendíamos acá y... Nos decían todo el tiempo en Twitter, chicas, se venían a la casa de Mili, qué sé yo. Así que nada. Que esta casa tiene poderes. La pasamos muy bien acá. Sí. Como estamos más relajados. Y sí, como que es más nuestra casa, ¿viste? Claro. Pero nada, posta, muchas gracias. Las amamos mucho. Mañana vayan todos a ¿cómo se dice? Gracias por prender, son nomás, dijo. Gracias. Y gracias por esos bits. Mañana vayan todos a ver el video de Sophie, que es un nuevo video, así que nada, merece mañana el apoyo. A las 20 horas, mi primer video de YouTube. Va a estar muy piola. Y bueno, nada. Lo dejamos con Angie. Angie, que después de tanto tiempo volvió a Twitch. Mía. Así que vayan a decir nada, muy buenas cosas lindas. Díganle que le mandamos un beso acá con Mili, que la amamos, que la eso, extrañamos. Eso, díganle todo eso. Y que se venga a Buenos Aires para mi cumpleaños. Bien. Los amo. Gracias por todo, chicos. Angie Velasco. Velasco 08. 08. Pásenla lindo ahí con Angie. Gente, pásenla muy lindo. Los amamos mucho, mucho. Y cómo es esto, nada. Nos vemos en otro stream. Los amamos, sí. Muchas gracias por el apoyo, ¿eh? Se vienen altos videos también en mi canal y en el canal de Sofi también. Chao. El de mañana. Los amamos. Los amamos. Poner